Cada año, 2.7 millones de personas en el mundo resultan envenenadas a causa de la mordedura de una serpiente, según datos del 2019 de la Organización Mundial de la Salud. Estos envenenamientos propician entre 80.000 y 138.000 muertes anuales, así como 400.000 personas mutiladas. La mayoría de estas muertes ocurren en países en vías de desarrollo. En América Latina hay una especial acumulación de casos en las zonas rurales tropicales como las amazónicas. Como en todos los países latinoamericanos donde no hay grandes ciudades, hay desabastecimiento, hay olvido, hay mala distribución de la riqueza, hay mala atención médica, pues y eso se ha traducido a que usualmente los cantones del Ecuador que están en la Amazonía sean quienes reportan tasas altísimas de mordedura de serpiente. Así que para prevenir y controlar las mordeduras de serpientes, la OMS advierte la necesidad de que haya tratamientos farmacoterapéuticos seguros y efectivos. El más común es el suero antiofídico, que se produce inyectando veneno de serpiente en animales, caballos generalmente, para inducir la producción de anticuerpos y con ello preparar el antiveneno. En América Latina y el Caribe hay 15 laboratorios, 12 públicos y 3 privados, que producen estos antivenenos en 8 países: Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Costa Rica y México. El resto de la región carece por completo de producción local de antivenenos y cubren sus necesidades importando desde los lugares que sí tienen laboratorios. Otros cuantos países trabajan para recuperar la producción que tuvieron en el pasado. Ese es el caso de Ecuador, un país que durante décadas fue autosuficiente en la producción de suero antiofídico gracias al Instituto Leopoldo Izquieta Pérez, el cual cubrió la demanda local hasta que en 2012 una serie de malas decisiones políticas terminaron con la producción local. En 2012 la producción de suero antiofídico estaba definitivamente olvidada, las instalaciones estaban en malas condiciones y lo mejor que se le ocurrió a los funcionarios de esa época fue ir a Izquieta Pérez y cerrar la producción, lo que fue un error. Dijeron, no, ya vamos a hacer otra planta, cerremos. Y ese cierre abrupto e ilógico tenía que haber sido más bien una repotenciación de lo que tienes hasta que puedas construir una nueva instalación. Él es Esteban Ortiz Prado, un médico ecuatoriano que publicó recientemente, junto con otros investigadores de su país, un artículo en la revista Toxicon donde plantea los desafíos que enfrenta Ecuador para producir sus propios antivenenos. El Ecuador no tiene actualmente una producción local. Básicamente se ha implantado ya la importación de suero en 100% desde Costa Rica. Pues y en esa lógica estamos. Las mordeduras de serpiente siguen con la misma tendencia, si se quiere, desde hace 10 años, pero la mortalidad definitivamente ha tenido cambios abruptos. Si tú vas a los subcentros de salud de la Amazonía y de la costa, pues vemos que definitivamente hay una deficiencia en el acceso a los sueros antiofídicos y que cuando estos llegan, llegan a cuentagota, ¿no? Para el microbiólogo costarricense José María Gutiérrez, quien no participó en el análisis de Ortiz Prado, si bien es cierto que los 15 laboratorios que hay en la región son suficientes para cubrir la mayor parte de las necesidades de antivenenos, hay problemas en paralelo que van más allá de la cantidad. No solo hay que considerar cuánto antiveneno puede necesitar un país y por lo tanto cuánto antiveneno tiene que adquirir un Ministerio de Salud de un país, ¿verdad? Sino que hay que garantizar también que ese antiveneno se distribuya adecuadamente a las regiones rurales donde ocurren las mordeduras de serpiente en su mayor parte. A la gestión y distribución de antivenenos se le suma un desafío científico: hacer un mapeo sobre las especies de serpientes que hay en cada país para evaluar qué tanto funcionan los antivenenos producidos en otros países. La serpiente de Costa Rica se come sapos costarricenses, mientras que la serpiente ecuatoriana se come sapos ecuatorianos que tienen otro tipo de veneno, otro tipo de alimentación, y eso puede afectar en algo la respuesta
preventiva que tiene el suero al tratar de hacer el bloqueo del veneno una vez inoculado en la persona. Esa información se tiene parcialmente, pero se quiere completar. Esto permitiría tener, y para la Organización Panamericana de la Salud es muy importante, tener una panorámica de cuáles antivenenos pueden ser usados en cuáles países, porque eso permite tener flexibilidad y juego de cintura para cuando haya una crisis en algún país en la producción de antiveneno, que otro país pueda contribuir, pero con base en un antiveneno que se sepa que es eficaz en ese otro país. Gutiérrez, junto con un equipo de profesionales, publicó recientemente un artículo en el que evalúan cómo impactó la pandemia por COVID-19 a los 12 laboratorios productores de antivenenos en la región. En él, concluyen que a pesar de que la producción se mantuvo estable, 10 laboratorios tuvieron una disminución del personal, 7 tuvieron una reducción en la adquisición de consumibles para la producción de antivenenos y 4 sufrieron una reducción en el presupuesto global asignado a la fabricación de antivenenos. Para ambos especialistas, una de las respuestas más importantes para resolver este tipo de desafíos es la cooperación regional. Acciones en colectivo que sirvan para compartir conocimiento y desarrollo tecnológico, buenas prácticas de producción, gestión y distribución de antivenenos, así como actividades políticas en favor de las acciones de prevención local. Y todavía hay otro elemento más en todo este escenario, que es la acción comunitaria. Es decir, el involucramiento de las comunidades, por ejemplo, en la prevención, en cómo proceder cuando hay una persona mordida por serpiente, a dónde hay que llevarlo rápido, etcétera. Entonces, este es otro elemento de esa estrategia global, ¿verdad? Entonces, la producción y distribución de antivenenos hay que verlo como una pieza de un rompecabezas, digamos, más amplio y más complejo, que involucra acción política a nivel de salud pública. El problema no es la cooperación internacional per se, el problema es la incapacidad de gobernar, de gobernanza y de agilidad burocrática que este tema puntual necesita en este punto específico del tiempo.